Acá estoy con Tomás Echeverri, recién pasó la quali de la Copa Gerdau, torneo GA acá de Brasil. Tomás, ¿qué puedes contarnos un poco del partido? Partido difícil, primer set y un poco también del segundo set. Sí, la verdad que es un partido muy duro, arrancó muy peleado. Siempre intenté mantener el saque y en los momentos clave intentar quebrarle el saque de él, en los puntos importantes. Y así pude conseguir en el 6-5 arriba en el primero el quiebre, que ahí salí con otra actitud para el segundo set. Y rápidamente en el segundo pude quebrar su saque y lo mantuve el mío. Y se me dio un quiebre en el 4-0 que pude mantenerlo y ahí fue cuando desperté el partido. Vení a jugar el Banana Ball ahora, semana pasada en San Paulo. Ahora pasas la cual acá también. ¿Qué expectativas tenés del torneo ahora para el cuadro principal? La verdad que la expectativa es buena. Voy a dar lo mejor de mí para poder hacer un gran torneo. La semana pasada pasé la quali y me tocó un rival duro en primera. Pero bueno, acá la verdad que es todo un torneo duro y te puede tocar. Todos los partidos son duros y hay que dar lo mejor de uno para poder ganar. ¿Estás con cuántos años ahora, Tomás? Cumplí 15 años. ¿Y es la primera vez que estás jugando acá en los torneos grandes de Brasil? Sí, es la primera vez y no, una gran experiencia. ¿No habías jugado todavía en 16 años tampoco? Había jugado, pero cuando tenía 14 años, sub-14, pero es otra cosa. Son otra experiencia, otro juego, es totalmente distinto. Ok, muchas gracias, Tomás.